Mujer podría estar en serios aprietos por atacar a golpes a un cartero, algo que es un delito federal. Pero no solo ella, hasta su perro se abalanzó sobre el trabajador para complicar la cosa. Diego Arias está en la Gran Manzana con los detalles a continuación. Diego. En las imágenes se ve a un cartero. Toca la puerta, deja una caja con correspondencia dentro y se va. Minutos más tarde regresa por la caja. Habla con la dueña de la casa pidiéndole que le regrese la caja. Pero el cartero se lleva una tremenda sorpresa. Una mujer le lanza una patada, un perro la ataca y para completar, la mujer le tira violentamente la caja. Nicole Momarito dice que su perro no mordió al cartero, solo saltó sobre él para que se saliera de la casa. La mujer que atacó al cartero se defiende. Nicole dice el cartero, identificado como John, le llevó cartas que no eran de ella. Cuando el hombre regresó, la mujer dice, el cartero trató de abrir la puerta para meterse a su casa. Fue entonces cuando su perro Leo lo atacó. El cartero llamó a la policía. El servicio de correos dijo, el hombre regresó a la oficina de correos, ileso. That mailman needs to be fired. Nicole insiste en que el cartero debe de ser despedido porque se mete a la casa de las personas y que supuestamente, y a pesar de que las imágenes la contradicen, él trató de meterse a su casa y ahora ella está metida en problemas. Y bien, la policía de Nueva York ha clasificado este incidente como una disputa verbal. En cuanto al perro, las autoridades dicen que Leo está libre de toda culpa, ya que la mascota no hizo nada malo. En la ciudad de Nueva York, yo soy Diego Arias. Ahora regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias. Bueno, como dice la dueña del perro, su mascota solo estaba tratando de evitar que un desconocido ingresara a su casa, pero evidentemente esto es un problema que los carteros tienen con frecuencia, y si el perro tiende a ser agresivo, pues usualmente tienen que tenerlos dentro del hogar y no a las afueras, como sucedió en un momento dado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.